Bienvenidos, bienvenidas a estas clases de yoga que realizamos desde el Polideportivo del Barrio de Cristo. Os mandamos un gran abrazo. Hoy vamos a enfocar nuestra práctica en el corazón. Ya sabemos que el corazón es el órgano por excelencia y también sabemos que todas las emociones afectan a nuestros órganos internos. El corazón sería ese centro donde todas nuestras emociones se agrupan de alguna forma. A veces nuestro corazón tiene una sobrecarga de emociones. Por ello vamos a empezar sentados. Vamos a hacer un pequeñito centramiento. Vamos a dejar que el dedo índice venga pegadito, pulgar, dedo medio y anular unidos, y en este mudra, que llamamos el mudra del corazón, Tapan Vayu Mudra, vamos a quedar un momentito. Colocamos ahí, vamos a cerrar los ojos en este caso, y hacemos unas cuantas respiraciones llevando nuestro foco de atención al corazón. Cuando inhalamos, sentimos cómo tomamos la energía limpia, el chi limpio, que lo llevamos hasta nuestro corazón. Y cuando exhalamos ese exceso de emoción, vamos a liberarla. Quedaríamos ahí unas cuantas respiraciones. Inhalamos la energía limpia, la llevamos al corazón, exhalamos ese exceso de emoción, ese exceso de yang, unas cuantas veces. También acordaros de lo importante que es la sonrisa. Nuestros órganos, nuestro cuerpo, cuando sonreímos, reciben esa energía de la sonrisa y se relajan. Esa sonrisa que tiene que fluir desde dentro, desde ese estado de reconocer lo que soy. Bien, como digo, unas cuantas respiraciones para iniciar y relajarnos y llevar calma en nuestro corazón a través de la respiración rítmica. Este sería el primer ejercicio. Podemos parar el vídeo y un ratito ahí respirando y sintiendo cómo sacamos todo ese exceso de emoción del corazón. Luego vamos a pasar a este otro ejercicio, que es el Garuda Mudra. Perdón. Ganesha Mudra. Entonces el Ganesha Mudra se dice que es la divinidad que supera todos los obstáculos. Vamos a colocar la mano izquierda mirando hacia la palma hacia adelante y la derecha hacia afuera. Enlazamos y aquí inhalamos y cuando exhalamos vamos a dejar que haya como una extensión, como una presión hacia los lados, una extensión. Al exhalar tiramos hacia los lados. Cuando inhalamos relajamos. Y eso lo repetimos unas 5 o 6 veces. Este ejercicio va a ayudar a tonificar la musculatura del corazón, estimulando la actividad cardíaca, fortaleciendo la musculatura del corazón, distendiendo los bronquios y liberando las tensiones de cualquier tipo en esta zona, abriendo así este chakra y otorgándonos valor, confianza y una actitud abierta frente a los demás. Es también un ejercicio que activa y estimula el elemento fuego. Bien, cuando lo hemos realizado unas cuantas veces, cambiamos la posición, ahora la mano izquierda hacia afuera
ayudarnos con este ejercicio visualizando el color rojo. Un mandala o un mosaico con diferentes tonalidades en rojo. El rojo es el color que fortalece nuestro corazón. Otorga el valor para mostrarse franco y confiado. Podríamos decir una afirmación y es: me acerco a las personas de mi entorno con voluntad, franqueza y confianza. Bien, y también lo repetiríamos unas cuantas veces. Eso es. Después relajamos y de nuevo respiramos profundamente, llevando la atención al corazón. Y ya estamos preparados para levantarnos y realizar la práctica. Vamos a hacer unos ejercicios de calentamiento. Bien, nos ponemos con las piernas separadas. Corazón relajado, tranquilo. Y simplemente vamos a dejar que los brazos se suelten girando el tronco de un lado al otro. Podemos subir un poquito, los golpecitos al lado, hacia atrás. Muy bien. Luego vamos parando, paramos. Y vamos a hacer otro estiramiento. Ahora vamos a inhalar elevando los brazos, entrelazamos las manos y empujamos hacia arriba. Empujamos. Luego nos vamos hacia un lado, tiramos un poquito al centro y al otro lado. Y lo repetimos. Al centro, hacia un lado, al centro y hacia el otro lado. Y volvemos y despacito relajamos. Ah, nos vamos a la postura invertida. Vamos despacito dejándonos caer lentamente hasta la posición invertida. Ahí escalamos bien toda la columna, los brazos, soltamos la cabeza un poquito. Y despacito subimos lentamente desde la vértebra mientras tomamos aire. Y relajamos. Ahora vamos a entrelazar las manos y podemos girar las manos hacia un lado y girar al mismo tiempo un pie, un tobillo, a un lado y al otro. Aquí ya estamos concentrándonos. Eso es. Apoyamos y lo mismo con el otro. Movilizamos las muñecas, ambos lados. Muy bien, apoyamos, estiramos un poquito y flexionamos un poquito las rodillas. Y luego al contrario, con las palmas, tiramos ahí un poquito. Bien, soltamos. Eso es. Ahora vamos a frotar las manos
ellas necesitan calor, son los medios reguladores y son muy importantes en nuestra estática, amortiguan, y gracias a ellas podemos caminar. Vamos a flexionar y estirar varias veces. Podemos girarlas hacia un lado. Y hacia el lado opuesto. Luego abrimos. Cerramos. Subimos, inhalamos y al exhalar bajamos. Tres veces, inhalo. Exhalo y subimos. Bien, respiramos profundamente. Y ahora trabajamos un poquito las caderas. Separamos y hacemos ese movimiento de la pelvis, la cadera. Saltamos bien. Y hacia el otro lado. Hay que trabajar un poquito todos los segmentos, es importante. Aunque no en todos los vídeos hagamos calentamiento, ya sabemos la importancia de hacer un pequeño calentamiento. Muy bien. Luego simplemente juntamos un poquito los pies, traemos las pelvis delante, detrás, retroversión y articulación de pelvis. Muy bien. Y ahora vamos a dejar que sea la cintura la que gire. Vamos a inhalar llevando el brazo atrás. Al exhalar volvemos. Al otro lado. Abrimos. Inhalo al girar. Y exhalo al volver. Unas cuantas veces. Y sentamos. Ahora vamos a comenzar a movilizar los hombros. Vamos girando los hombros hacia arriba y hacia atrás. Hacemos movimientos pequeños y luego podemos hacer un movimiento grande, amplio, una rotación amplia, una pequeña, una amplia. Tres veces. Y luego nos giramos hacia adelante. También una amplia. Y una más. Eso, saltamos. Una y otra. Muy bien. Para finalizar, vamos a mover un poquito la cabeza, el cuello. Entonces, vamos a dejar que la cabecita suba y baje. Sin forzar. Luego giramos a un lado y al otro. Decimos que no, que es muy importante también aprender a decir no. Dejamos caer la cabeza, giramos hacia un hombro, giramos hacia el otro, en ese movimiento de la barquita. Y luego despacito hacemos un círculo y dos y tres y cambio. Y balance.
Muy bien, subimos, soltamos y sentimos el cuerpo ya preparado para el trabajo que vamos a realizar, los ejercicios, como digo, para armonizar el corazón. Entonces, el primer ejercicio es empezamos, tenemos las manos hacia el tantien, ya sabemos que mezclamos un poquito el yoga chino con el indio. Aquí haremos unos ejercicios también de qigong, pero es que los vamos a mezclar. Entonces, las manos al tantien, unos instantes, hacemos tres respiraciones en este centro energético. Sentimos la respiración en el abdomen, en ese almacén, desde donde se distribuye la energía a todos los órganos y partes de nuestro cuerpo. Bien, desde ahí, inhalando, vamos a abrir los brazos, los elevamos y cuando exhalamos, bajan por delante. Este primer ejercicio es para liberar ese exceso de yang, de emoción en el corazón. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Lo repetimos unas cuantas veces. Siempre acompañamos el movimiento con la respiración. Inhalo y exhalo. Vamos a liberar, como digo, ese exceso de emoción, de yang, para traer calma al corazón. Inhalamos, exhalamos. Siempre con esa intención de llevar calma al corazón, a ese gran yogi, ya que siempre está realizando karma yoga y bhakti yoga. El bhakti yoga es el yoga devocional. Nuestro corazón es amor. Bien, ahora cambiamos, giramos al contrario. Nuestro corazón es como un gran sol de amor, que siempre está, que siempre es. Cuando nos conectamos con él, nos permitimos abrirlo, ese amor que somos fluye y disuelve todos los obstáculos, todos los problemas, con nosotros mismos y con nosotros. Cuando no nos atrevemos a hacerlo y bloqueamos el corazón, sufrimos, incluso podemos enfermarnos. Dice que todo el corazón del mundo está, todo el amor del mundo está deseando hablar, pero no se atreve porque es tímido. Tenemos que abrir el corazón, sin miedo, y expresar nuestro amor.
primero hacia nosotros y luego hacia los demás. Bien, una vez más, estoy hablando incontables veces, respiramos. Ay, sentir el corazón, cómo se abre, cómo se expande. Vamos al tercer ejercicio. Tercer ejercicio, seguimos como dispersando todo ese exceso de emoción. Vamos a flexionar, flexionamos un poquito los pies, inhalamos, flexionamos, estiramos los brazos, inhalo y al exhalar bajo, de que el dragón se sumerge en el mar. Cogemos energía limpia y toda esa energía gastada la sacamos. Todo nuestro trabajo de yoga tiene que ayudarnos a llevar calma a nuestra respiración, a llevar calma a nuestro corazón. Calma en nuestra respiración, calma en nuestro corazón. Eso hará que nuestra mente también se calme. Muy bien. Ahora el siguiente ejercicio es que enlazamos luego subo los brazos, sigo inhalando y al exhalar baja. Vamos a ir liberando y armonizando nuestro corazón. En casa lo repetimos unas 6-9 veces. Muy bien. Ahora traemos las manos al pecho. Podéis cerrar los ojos y hacerte una pequeñita reflexión, conectando con el corazón, escuchando nuestro corazón. Se dice que si escuchásemos el corazón nos iría mucho mejor. Estamos mucho aquí en la cabeza. Y de vez en cuando también hay que bajar y poner a la mente al servicio del corazón. La mente es maravillosa, pero siempre que escuche y que siga nuestros dictados desde el corazón. Entonces vamos a cerrar los ojos, hacemos una pequeñita, un poco de silencio, una reflexión y simplemente respiramos escuchando nuestro corazón. Pensamos en todas las personas que forman parte de nuestra vida, que han formado y que gracias a ellas pues soy quien soy, a las personas con las que trabajo, a las que me facilitan el día a día mi vida, desde las que realizan el pan que hay en mi mesa, como el resto de alimentos, como los que hacen que tengamos luz eléctrica o agua en el grifo. Y así con tantísimas maravillas que tenemos diariamente y que damos por hecho sin agradecer. Vamos a pensar en todas esas personas, como digo, que hacen que nuestro
sea mejor, sea más fácil. Y desde nuestro corazón les vamos a mostrar nuestra gratitud y nuestro amor. Abrimos y enviamos ese amor a todas las personas que hacen que nuestro día a día sea mejor. Luego elevamos los brazos hacia el universo, hacia la creación, y sentimos que todo lo que necesitamos nos lo hace llegar. Y lo acogemos y lo atesoramos dentro de nuestro corazón. Ahora pensamos en nuestra familia, todos nuestros seres queridos. A veces están lejos y hace tiempo que no les vemos. También es que están más cerca, que a veces también nos cuesta abrir el corazón y expresarles nuestro amor, nuestro afecto. Y desde aquí, a todos ellos, les volvemos a enviar nuestro cariño, nuestra gratitud, nuestro abrazo, nuestro amor a todos, con los que nos llevamos mejor o con los que nos cuesta un poquito más. Y de nuevo elevamos los brazos y sentimos cómo el universo nos devuelve todo lo que le enviamos y además multiplicado. Lo acogemos en el corazón con gratitud. Y ahora, queridos amigos, este último abrazo va para todos vosotros, que hace tiempo que no nos vemos, para los que estéis en las clases, los que habéis pasado por las clases, no importa si hace tiempo que no nos vemos, para los que no nos conocemos, para todos, porque todos estamos en este camino de aprendizaje, de crecimiento, de encuentro. Para todos vosotros, con todo mi amor, un gran abrazo. Y de nuevo, elevamos hacia arriba. Y todo lo que damos vuelve, recordarlo, es una ley. Así que cuanto más doy, más recibo. Todo el amor que doy lo vuelvo a recibir multiplicado y lo atesoro en mi corazón. Muy bien. El corazón nos habla de dar, de ofrecer, de abrir, de expandir. Y cuando lo hacemos, el corazón se armoniza. Vibramos en una sensación de bienestar, de alegría, de felicidad, que es muy importante para nuestro sistema inmunológico, para no enfermarnos. Nunca tengáis miedo de abrir el corazón y de expresar todo lo que sois. Terminaríamos trayendo de nuevo las manos a Tantien para que se armonice, se ajuste todas las energías. Podemos hacer un movimiento circular, suave. En uno y en el sentido opuesto. Gracias.